Sube el paro en Alcalá en 18 personas durante el mes de noviembre. Tras la última bajada del mes de octubre, la ciudad vuelve a registrar una subida que sigue la tendencia registrada desde agosto. Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio informativo este 5 de diciembre. En la ciudad hay actualmente 7.824 personas en desempleo. A continuación les damos más información sobre estos datos, pero antes, la Junta de Gobierno local aprueba el contrato a 4 años de telecomunicación, el convenio de colaboración con FICA y la relación definitiva de beneficiarios de la subvención a deportistas alcalareños destacados no profesionales. La Junta de Andalucía da el último impulso al tranvía de Alcalá al licitar por 44 millones de euros el edificio de talleres y cocheras, que tendrá un plazo de ejecución de 16 meses una vez que se inicien los trabajos. Estas instalaciones se levantarán sobre una superficie de 45.000 metros cuadrados en el polígono industrial Cristalería Carbonería. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido esta mañana un acto conmemorativo de este próximo 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, en el que políticos y representantes civiles han leído algunos artículos de la Carta Magna. Fiestas infantiles, zambombas y conciertos completan la programación oficial de la Navidad en Alcalá de Guadaira. La ciudad celebra este mes de diciembre la llegada de la Navidad por todo lo alto. Hoy es el encendido del alumbrado, aunque sin fiesta a causa de la lluvia. Comenzamos con los datos del paro de este pasado mes de noviembre. Alcalá registra un aumento de 18 desempleados. La cifra se sitúa en los 7.824 parados. Según el Observatorio Argos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, 7.824 personas en Alcalá de Guadaira se encuentran en situación de desempleo, 18 personas más que en el mes de octubre, cuando la cifra se situaba en 7.806 personas desempleadas. De estas 7.824 personas en paro en el mes de noviembre, 2.701 son hombres y un número muy superior mujeres, 5.123 en concreto. Si hacemos un análisis por sexo del aumento de las 18 personas en este mes de noviembre, observamos cómo el número de hombres parados registrados en el sistema es el que sufre el crecimiento, elevándose la cifra en 41 desempleados más, pasando de 2.660 a 2.701 en el mes de noviembre. Sin embargo, en el caso de las mujeres, se registra un descenso, pasando de 5.146 a 5.123. 33 desempleadas menos en este pasado mes. Este aumento general del desempleo supone volver a la tendencia de alza registrada desde el pasado mes de agosto, a excepción de la bajada registrada en el mes de octubre. Por otro lado, si hacemos una comparativa con respecto al mes de noviembre del pasado año 2022, se notificaba un aumento con respecto al mes de octubre y los datos no son muy diferentes de los actuales. Entonces, se alcanzaba la cifra de 7.908 parados, 84 desempleados más que en la actualidad. En cuanto a la cifra total de personas demandantes de empleo, tanto los que están parados como los que no, también sube con respecto al mes anterior, pasando de 10.393 a 10.478, por lo que aumenta en 85 la cifra. En este caso, por sexo, el sector masculino crece en 90 puntos, elevándose de 3.697 a 3.787, y el sector femenino desciende de los 6.600 a los 6.691, decreciendo así en 5 la cifra. En cuanto a la política local, la Junta de Gobierno da luz verde a diferentes expedientes en cuanto a subvenciones, contratos y cultura. Aprobado el contrato de servicios de telecomunicaciones del Ayuntamiento con respecto a la telefonía fija, la telefonía móvil, el acceso a Internet y el mantenimiento a través de un contrato mayor con una duración de 4 años. En este caso estamos hablando de la prestación del servicio de telecomunicaciones de forma global
a todos los edificios municipales, también a todas las líneas móviles municipales, y el contrato de estos 4 años suma un importe total de 1,7 millones de euros con el IVA incluido. El objetivo básicamente es fomentar o buscar, perseguir mejor dicho, un ahorro económico, de ahí que sea un contrato a 4 años y sin duda un mejor servicio para todas las instalaciones y los trabajadores del Ayuntamiento de Alcalá. Rivas asegura que estos medios revertirán una mejora a la ciudadanía. Por otro lado, también se ha aprobado por parte de la Junta de Gobierno local la subvención a la Federación de Industriales y Comerciantes de Alcalá. Es un convenio de colaboración que tiene un importe de 6.125 euros, a través del cual, bueno, se incluye un programa de trabajo donde formarán parte de este convenio pues esas jornadas técnicas para el comercio local, medidas para la sensibilización de la compra en Alcalá y una apuesta y un refuerzo y un apoyo a los comercios de nuestra ciudad. En el marco de esta colaboración, destaca el portavoz adjunto, también se desarrollan campañas de promoción del comercio local, como el de la Navidad, San Valentín o el Rally de Compras. El importe de esta subvención es de 60.000 euros y estamos hablando de cantidades económicas para respaldar la trayectoria deportiva de distintos vecinos y vecinas de Alcalá, no profesionales, pero que se mueven en un rango destacado en las competiciones deportivas de distintos ámbitos. Además, la Junta de Gobierno local también ha aprobado la relación definitiva de beneficiarios de las subvenciones a deportistas alcalareños destacados no profesionales. Este vecino de Alcalá cede esta obra al Museo de la Ciudad para que sea expuesto. Es una obra con motivo religioso, evidentemente, como su nombre indica, la Sagrada Familia, que será expuesta bien en el museo o bien en otras ubicaciones municipales dentro de la programación cultural que establece el Museo de la Ciudad. Por último, el Ejecutivo ha aprobado la aceptación de la cesión temporal de la obra Sagrada Familia de Alejandro Sarmiento. Y la Junta de Andalucía sigue avanzando en la puesta en marcha del tranvía, una infraestructura pendiente desde hace ya muchos años que afronta su recta final de cara a una posible inauguración en 2025. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha licitado por algo más de 44 millones de euros la construcción del edificio de talleres y cocheras, la última infraestructura pendiente para completar las obras que tendrán un plazo de ejecución de 16 meses, una vez que se inicien los trabajos. Las empresas interesadas en optar a este contrato tienen de plazo hasta el 16 de enero para presentar sus ofertas al portal electrónico de la Administración Autonómica. Estas instalaciones se levantarán sobre una superficie de 45.000 metros cuadrados en el polígono industrial Cristalería Carbonería, junto al cruce de la línea del tranvía y la ronda de circunvalación S40. Allí se construirán 7 edificios industriales, uno principal para mantenimientos y oficinas y otros 6 auxiliares, en los que estarán el taller de vía y catenaria, túnel de lavado, subestación eléctrica, almacenes de desechos e inflamables, cuarto de bombas y control de acceso. Además, el complejo contará con una playa de vías y 2 ramales técnicos de interconexión con la línea tranviaria principal, una por cada sentido, que suponen 3 kilómetros de vías. Los 7 edificios ocuparán una superficie de 7.500 metros cuadrados, mientras que algo más de 10.000 se destinará a plataformas ferroviarias. El resto de superficie, hasta llegar a los 45.200 metros cuadrados, irá a viales, aceras y zona ajardinada. Y con motivo de este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, el Ayuntamiento ha realizado un acto de lectura de la Carta Magna en la que han participado políticos, pero también representantes civiles. El Salón de Plenos del Ayuntamiento ha acogido este acto conmemorativo del 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, en el que cada uno de los participantes ha hecho lectura de un artículo de la Constitución. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen
a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. En la lectura de estos artículos de la Constitución española también han participado representantes civiles como Guardia Civil, Policía Local y Nacional, bomberos, Protección Civil y representantes de asociaciones y entidades de la localidad. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada y de utilidad pública o interés social. El Ayuntamiento de Alcalá conmemora así este 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a 4 personas que estuvieron involucradas en un tiroteo ocurrido el pasado 15 de octubre en la avenida de Jerez. El incidente se produjo cuando terminó la romería de Balme. En la operación denominada precisamente Romero y llevada a cabo por el grupo de atracos, los agentes intervinieron 10 armas de fuego, numerosa munición, más de 80.000 euros en efectivo, 2 vehículos de alta gama y varios kilos de marihuana. Los alumnos de Andalucía han obtenido una puntuación menor que la media nacional en matemáticas, lectura y ciencia, según el informe del Programa para la Evaluación Integral de Alumnos 2022, que destaca que los alumnos de Castilla y León son los que mejores resultados han obtenido de toda España, mientras que los estudiantes de Ceuta son los que peor puntuación han conseguido en las 3 materias. El nuevo estadio Ramón Sánchez Pizjuán contará con un aforo de 55.000 espectadores, supondrá la demolición del actual y su construcción en la misma ubicación con una inversión de entre 300 y 350 millones de euros y sus obras está previsto que se prolonguen por 2 años entre julio de 2026 y julio de 2028. El anteproyecto del nuevo estadio sevillista, completamente cubierto y que ampliará en unos 12.000 asientos su actual capacidad, para unos 43.000 espectadores, fue presentado este lunes por el vicepresidente primero del club, José María del Nido Carrasco, en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas del Sevilla. El Pleno del Congreso debatirá el próximo martes 12 de diciembre la toma en consideración y la tramitación por urgencia de la proposición de ley de la amnistía para los encausados en el proceso secesionista catalán a falta de que lo ratifique hoy la Junta de Portavoces. La mesa del Congreso ya calificó de forma favorable el pasado 21 de noviembre con la mayoría del PSOE y Sumar y el voto en contra del PP la ley de amnistía tras el informe de los letrados dirigidos por el nuevo secretario general Fernando Galindo, que no ve elementos de inconstitucionalidad palmarios y evidentes. La Fundación Hay Derecho ha registrado este martes 101.513 firmas de la sociedad civil en contra de la proposición de ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts porque consideran que supone la quiebra de la separación de poderes y que no va a salir adelante por el interés general. El enfoque no ha sido el interés general, dicen, sino únicamente necesidades de aritmética electoral coyuntural a cambio de votos de un partido minoritario, según ha reiterado la directora general de la Fundación, Safira Cantos. La Dirección General de Tráfico ha preparado un dispositivo especial para dar cobertura a los casi 8 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera previstos para el Puente de la Constitución, que arranca a las 3 de la tarde de este martes. En concreto, se prevén más de 7 millones de viajes por carretera, que suponen un incremento del 17,13% con respecto al puente de 2022 y del 10,04% si se compara con el año 2017, último año en el que estas festividades coincidieron con un miércoles y un viernes, como ocurre en esta ocasión.
Y más asuntos, ya lo saben, así lo dábamos a conocer ayer. El ayuntamiento ha suspendido la fiesta que acompaña al alumbrado de la Navidad hoy a causa de la lluvia. Todo apunta a que esta fiesta tendrá lugar la próxima semana. Pero conocemos más detalles sobre la programación navideña de este mes de diciembre. Alcalá celebrará la Navidad por todo lo alto con multitud de actividades conmemorativas durante todo este mes de diciembre. Os invito a que disfrutéis de estas Navidades acompañado de todos vuestros seres queridos y que lo disfrutéis al máximo. Entre las actividades más destacadas, este miércoles 6 de diciembre, la plazuela acoge el concierto de la banda de Alcalá por el Día de la Constitución. El día 10 habrá zambomba flamenca en el Centro San Miguel. El 15 habrá concierto de Navidad a cargo de Raya Real en el Auditorio y actuación de la coral polifónica por la zona centro. El 16, zambomba navideña de la Hermandad de San Mateo, roscón de reyes de la Hermandad de San Miguel en la plazuela y bailarines y concierto de Dulce. Y el domingo 17, concierto de la Orquesta de Cámara y la Coral Polifónica en la Iglesia de San Sebastián. Ya la semana de Nochebuena destaca el concierto de Navidad de la banda, las zambombas de las hermanas Villaú y Sabor Añejo de Jerez. En el Auditorio Riberas del Guadaira, por ejemplo, el día 15, el 22, una zambomba. Hay zambombas también que hay en las calles, hay asociaciones de vecinos, entidades y cabalgatas que también recogen pues diversas actividades. A todo ello hay que sumarle la programación planificada por las tres cabalgatas de la localidad y de las asociaciones de los barrios de Alcalá. La programación al completo puede consultarse en la página web del ayuntamiento. Y este pasado lunes 4 de diciembre, Alcalá despidió la programación conmemorativa del Día de la Bandera de Andalucía con el concierto Andalucía por Carnavales. El Teatro Gutiérrez de Alba acogió el concierto Andalucía por Carnavales a cargo de Marta Pérez y Curro Bautista. Que esta mañana han tenido lugar también en este teatro por el que han pasado 1.000 niños y niñas de distintos centros escolares de Alcalá, donde han podido conocer la realidad de lo que pasó aquel 4 de diciembre de 1977 en aquellas manifestaciones históricas donde perdió la vida Manuel José García Caparró. Y también, después de que iniciáramos este ciclo de actividades con motivo del 4 de diciembre, la semana pasada en el Museo de Alcalá, con la entrega de banderas a entidades y a centros educativos. Con este concierto se despedía la programación conmemorativa de este 4 de diciembre. Van a hacernos disfrutar con las letras más conocidas del carnaval, pero con ritmos distintos a los habituales. ¿Por qué? Porque bueno, es una forma de actualizar y traer al día de hoy todas esas letras que se han dedicado en el mundo de los carnavales a Andalucía, con motivo de este 4 de diciembre. Por lo que el delegado de Identidad Andaluza y Memoria Democrática hace balance positivo de este primer ciclo de actividades que afirma ha llegado para quedarse con el éxito alcanzado. Hasta aquí las noticias de este martes 5 de diciembre. Nos despedimos hasta el jueves. Que tengan un feliz día.